Bienvenidos una vez más a Natividad de Plantas. Qué bueno que le dieron clic a este video. Qué bueno que me acompañan, que están una vez más por acá, aquí conmigo, muy contenta, muy agradecida por todo el apoyo. Hoy con un montón de hermosas plantitas que tengo por acá, unas bellezas que he podido adquirir más o menos en... Como en 2 semanas he venido comprando poco a poco plantitas que he querido, que he tenido ahí en mi lista. Entonces aquí súper contenta de mostrárselas a todos ustedes. Espero que les guste, que les agrade este video. Recuerda suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video. Espero que les guste todas estas bellezas, igual que a mí. Y bueno, pues sí. Nati se volvió loquita. Me volví loquita esta vez. He querido comprar muchas plantitas que he tenido en mente, algunas que he visto en el Face, en las páginas. Bueno, enamoradísima de cada una de ellas. Todas son especiales. Me encantan y quería mostrárselas. Bueno, un video, en uno de los videos anteriores, les había contado que había cumplido años en junio, ¿verdad? Yo cumplo un 7 de junio. Pues mi esposo me quiso hacer algunos regalitos y entonces yo lo molesté y le digo, ah, no, yo cumplo todo el mes de junio. Y entonces, bueno, yo creo que sí se lo tomó muy, muy en serio y sí me complació en muchas plantitas. Y entonces de yo feliz, ¿verdad? Él me dice, ¿te gusta eso? ¿Le gusta aquella? ¿La quiere? Bueno, cómpresela. Bueno, yo se la compro, bueno. Y bueno, ha sido una bendición. La verdad es que ha sido un cumpleaños bien bendecido con todas las plantitas que he deseado, que he querido. Un mueblecito precioso que está al fondo. Me encantó, me enamoró. Entonces hoy quiero mostrarles un poquito a cada una de estas bellezas. Y este videito voy a hacerlo en 2 partes porque si no va a quedar muy largo. Voy a mostrarles en este todas las hermosas que tengo por acá, las macetitas también. Y en el próximo voy a trasplantar cada una de ellas o por lo menos algunas de ellas. Entonces espero que les agrade mucho este videito tan hermoso. Bueno, vamos a empezar para poder hacer campito aquí en la mesa, porque mi mesa es pequeñita, mi espacio es pequeñito. Voy a mostrarles a esta bella, vean la belleza de matita. Bueno, es que ni, yo creo que ni entra en la toma bien, pero vean qué belleza, venía con un montón de botoncitos. Y bueno, ya muchos abrieron. Esta hermosa, bueno, aquí es conocida como fucsia y creo que he visto también que le dicen aretitos o aretillos o así, tiene como diferentes nombres. Igual en la pantallita ahí se los voy a dejar, pero vean la belleza. Yo me enamoré de que la vi, estas flores tan hermosas, es que parecen como una muñequita, no sé, bailando... haciendo algún baile de danza o algo así. Chicos, y luego voy a dejar un pequeño video de dónde compré esta hermosa para que vean qué lindo. Nati, ahí está. Nati, para variar, siempre anda buscando matitas. Esta la vi un día de estos. Y hoy nos venimos para la feria que está cerquita de la casa. El otro día les hicimos un video del tour al vivero que fuimos. Y les mostramos por aquí.
cerquita también hay otro vivero, pero los viernes hay un, hay una feria de los productores de productos pues artesanales y orgánicos, frutas, verduras y otro montón de cosas. Y hoy Nati se vino, bueno, nos trajo, vean qué lindo todo lo que tienen ellos. Y esta pues ya me convenció, para variar, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta? Ahí está. ¿Usted las produce? Sí, claro. ¿Cómo se llama esta? Se llama fucsias o gulliones. En el detalle, nos estaba contando él, esas todavía están ahí para reventar, que se mantienen floreando siempre, ¿verdad? Sí, se mantienen floreando. ¿De mantenimiento qué tal? Agüita ya por medio. Y esas pueden servir perfectamente para interior o para exterior, pero ah, que les pegue luz, nada más. Pero que les pegue luz, para exterior sobre todo. Realmente me enamoró desde que la vi, esta hermosa. Bueno, me dijeron que era de sombra, entonces trato de tenerla con mucha luz, pero en sombra. Para que sus... ¡Ay! Pesa bastante. Para que sus florcitas se abran y para que se mantenga linda. Sí, bueno, me dijeron que en sombra, pero quise intentar un poco tenerla en el solcito o por lo menos en el de la mañana. Pero sí se ponía bastante triste, es una plantita de mucha luz y de mucha agüita. Ella hay que estar hidratando por lo menos cada 2 días, porque si no se pone toda tristita, más si el clima está tan húmedo o caliente. Un ejemplo, como ayer y hoy ha estado bastante caliente por acá. Entonces, bueno, ahí poco a poco he ido aprendiendo de ella. Me encanta, tiene un montón de hojitas nuevas, de botoncitos, entonces estoy súper feliz con esta compra. Estas flores tan hermosas, es que parecen como una muñequita, no sé, bailando, haciendo algún baile de danza o algo así. Realmente me enamoró desde que la vi, esta hermosa, bueno, me dijeron que era de sombra, entonces... Y trato de tenerla con mucha luz, pero en sombra. Para que sus... ¡Ay! Pesa bastante. Para que sus florcitas se abran y para que se mantenga linda. Sí, bueno, me dijeron que en sombra, pero quise intentar un poco tenerla en el solcito o por lo menos en el de la mañana. Pero sí se ponía bastante triste. Es una plantita de mucha luz y de mucha agüita. Ella hay que estar hidratando por lo menos cada 2 días, porque si no se pone toda tristita, más si el clima está tan húmedo o caliente. Un ejemplo, como ayer y hoy ha estado bastante caliente por acá. Entonces, bueno, ahí poco a poco he ido aprendiendo de ella. Me encanta, tiene un montón de hojitas nuevas, de botoncitos, entonces estoy súper feliz con esta compra. Y bueno, esta belleza, esta costó 5,000 colones. Bueno, aquí es un poquito elevado, son más o menos como $8, más o menos, el precio de ella. Yo lo veo un poquito caro, pero la verdad está muy linda, bastante grande y trae mucho botoncito, muchas hojitas nuevas. Entonces siento que valió la pena esa compra, que me gustó tanto. Me encantó. Se las voy a mostrar una vez más, vean la belleza. Y la voy a poner por allá para hacer campito aquí en la mesa y mostrarles las otras bellezas. Ahora sí, voy a mostrarles otras bellas. Vean la hermosura de Tradescantia, si no me equivoco se pronuncia así, pero vean qué belleza. Esta sí me la vendieron a un precio muy cómodo. La amiga que siempre les digo, que ella tiene un vivero y ella vende sus plantitas, me vendió esta muy cómoda. También estas otras, que
son de la misma familia. Vea la belleza. Me encantan esos colores. Yo tengo algunas parecidas, como de, igual de la misma familia, y con colores así de bellos. Esta también es muy diferente. Esta sí creo que no la había visto. Pero vean qué lindas. Estas tres muy cómodas. Por lo general cuestan como $2. Ellas. Y bueno, esas me encantaron. Bueno, todas me gustan un montón. Pero esas son unas que quería hace tiempos. Y crecen bastante rápido. Ahora les voy a mostrar estos coleos. Vea qué lindos también. Esto los vende una vecina de por acá también, que ella tiene un jardín muy bonito. Y me mostró un día de estos, un día que fui. De hecho, vive a la par de donde mi mamá. Entonces aprovechamos y hablamos un ratito de plantas, ¿verdad? Yo creo que a todas nos pasa, a todas las que amamos las plantitas. Y bueno, ella de su jardín, ella está sacando también para vender plantitas. Y esta me costó $1. $1 me costó, 600 colones. Y esta otra, vea qué belleza. Yo de ellas, de la misma familia que le digo yo, tengo dos, una en rojo y tenía una preciosa, grande, preciosa de ellas, de los coleos. Pero me empezó a florecer y se puso feíta. Con la experiencia ahora que tengo con ellas, no hay que dejarlas florecer para nada, porque sí empiezan como a retroceder. Estaba así toda grande, muy linda. Entonces cada vez que les salen sus florcitas, lo mejor es arrancárselas para que ellas prosperen, porque sí se ponen bastante feitas. Y bueno, y con lo que me había pasado, que se me cayeron varias aquí en las gradas de mis plantitas, muchas se rompieron. Ahí las tengo en recuperación, algunas sí, otras que veo que no hay manera. Pero bueno, yo creo que este cumpleaños ha sido muy muy bendecido. Y vea, bueno, tengo demasiadas plantitas que mostrarles de casi que el mes de junio que he comprado. Ahora voy a mostrarles a estas bellas suculentas. Esta no la tenía, les voy a dejar el nombrecito en la pantalla, porque como siempre les digo, soy un poco mala para recordar los nombrecitos de las plantas. Entonces, pero ahí se los voy a dejar en la pantallita. Pero vean la belleza, me encanta, demasiado linda. Esta sí creo que le dicen como sandía o algo así. Pero igual les voy a dejar el nombrecito, vea qué hermosa. Ella cuelga muy bonita. Y bueno, eran parte de la colección que quería. A esta otra belleza, vean qué diferente de este sequito que tiene, era porque estaba con florcita y ya se le ha ido secando las flores. Pero vea, también demasiado linda, diferente, esta no la había visto. Me encanta, es como peludita, como unos gusanitos. Pero sí, demasiado, demasiado linda. Sí, yo creo que este mes me volví loquita con las matitas. Y me ha dado así por comprar de todo, hasta macetitas. Estas macetitas, vean qué belleza. Ya había comprado dos de estas bellas macetas, entonces me encantaron, porque siento que el tamaño y todo el diseño que tiene se ve demasiado bonitas. De hecho, por ahí tengo una atrás con, bueno, con la culita de ratón, que bueno, así la conozco aquí. Ahí me puede dejar en los comentarios cómo le dicen a todas estas matitas en su país, a estas suculentas, porque a veces varía mucho el nombre de las plantitas. También, bueno, compré estas dos. Y estas blanquitas que están por acá,
Estas las traía el mueblecito que tengo atrás, que ya se los voy a mostrar. Para que vean qué belleza y qué prácticos son estos muebles también, para poder tener más ordenados nuestros matitas, nuestras suculentas también. Voy a mostrarles unas hermosas begonias que tengo por acá también. Vean qué belleza de begonia. Muy, muy diferente. Me encantó, tiene unos colores preciosos. Las begonias, yo las veía muy extrañas, muy rarillas. Pero cuando vi sus colores, bueno, me enamoraron. Entonces he querido empezar a coleccionar también begonias. Me encantan, vean qué belleza. Es una hermosa. Por acá tengo esta otra bella, vea qué linda también, es diferente, su hojita es como, bueno, yo al principio las vi un poco como iguales, porque estas las mandé a traer de un vivero que está cerca de donde yo trabajo. Entonces el envío era gratis y todo, entonces aproveché ofertas que nos dan de que el envío era gratis y todo eso, entonces había que aprovechar y de una vez me pedí estas hermosas begonias, que la verdad me encantaron. Tenían de todos colores, blancas, fucsia, bueno, de varios colores. Y también con esas begonias me pedí este lindo geranio. La verdad se me hizo muy, muy lindo, muy diferente, porque sus hojitas no son peluditas como los otros que tengo por allá atrás. Este geranio es muy diferente, es liso, parece de plástico, me encantó. Y como no tenía rojo, porque tengo blanco, el fucsia, naranja, entonces quería el rojito también, pero me hizo mucha gracia que sus hojitas sean tan diferentes. Es más liso y este no tiene tanto olor como tienen los otros geranios. Entonces, bueno, este también me enamoró. He venido coleccionando geranios. La verdad es que ha sido una de las plantas que más me ha gustado tener. Por mí, no sé, tuviera un montón de geranios, porque ellos pasan florecidos siempre. Si acaso dura una semana sin florecer y vuelven de nuevo a echar sus florcitas, entonces la verdad es que me enamoran. Y este me encantó porque es muy diferente a los otros. Entonces vea qué lindo. Y bueno, Nati se volvió loquita con las compras, con las plantas, con macetas, y no, es más, no sé si se me pasa alguna, porque he venido así como les digo, todo el mes de junio, comprando una por aquí, otra por allá, una vecina, otra, y así, porque por acá hay muchas vecinas que venden sus plantitas de las que tienen en su jardín. Entonces tenemos un grupo ahí de vecinos y siempre ponen ahí en los grupos diferentes plantitas o otras cosas que venden. Entonces yo paso viendo ahí matitas y yo, ay, qué linda esa, ay, yo quiero esa. Entonces he venido ahí poquito a poco comprándome algunas matitas y algunas suculentas. Y bueno, estas son las que he comprado. Voy a mostrarles este mueble que es muy práctico. Este sí lo venía vendiendo un muchacho de los que pasan, de los que andan ahí en la calle vendiendo, pulseándola, como decimos aquí en Costa Rica. Entonces mi esposito me dijo, bueno, le gusta, lo quiere. Entonces yo le dije, sí, sí, lo quiero. yo no digo que no, ¿verdad? Entonces aproveché a comprar este mueblecito, y como yo les he contado, mi espacio es bastante pequeñito, entonces siempre ando buscando como formas para poder meter más plantitas y para poder ver que se vea todo acomodado y bonito, porque me gusta un jardín ordenado. Entonces voy a mostrarles el mueblecito que les digo.
Bueno, como pueden ver, este mueblecito es de hierro. No sé si se le dice así, como hierro. Es bastante firme. Trae este estante y traía las macetitas también. Trae 5 macetitas, 5 campitos. Bueno, yo puse esta por acá porque la idea mía es utilizar todas las que son de ese color en el estante. Entonces, cuando trasplante las otras, ahí voy a poner las otras. Pero es bastante cómodo y se ve demasiado bien. Y puedo tener ahí diferentes plantitas sin que me estorben. La verdad es que me encantó este mueblecito. Es una excelente inversión. Ahí puse mi cinta o mala madre, como le dicen también. Bueno, un video anterior la había trasplantado en una maceta más grande, pero cuando pude comprar esas, preferí pasarlas a una más pequeñita para que no se fuera a pudrir. Entonces, y a ella también. Vea qué belleza de colores. De hecho, que ayer le dio bastante sol, entonces se puso todavía más rosadita de lo que es. Y bueno, ahí tengo mis geranios. El geranio blanquito que ya sacó florcito, vea qué belleza. Ah, esta otra hermosa, yo creo que no se las había enseñado tampoco. Vea qué linda. A esta begonia también, que está bien florecida. Y este geranio, que bueno, es un poquito difícil de mantener, ahí va poquito a poco. Por acá está también este cingonio, que vea qué hermoso que está. Este lo tenía adentro en el tour que les hice por las plantas de interior. Lo tenía adentro en una macetita muy linda, pero ya estaba pidiendo campito. Y entonces lo trasplanté en una maceta más grande y empezó a crecer un montón. Y a salirle nuevas hojitas. Vea qué belleza. Tiene un montón de hojitas nuevas. Por ahí le vienen más también. Me encanta, me enamora. Demasiado lindo. Esta belleza también hay que trasplantarla porque ya está grandecita. Y está en una maceta pequeñita. Y no les mostré esta hermosa palmera, que yo sé que tiene un nombre diferente, pero vean la belleza. Es espectacular, es muy muy linda, me encantó también comprarla. Desde hace mucho tiempo la quería. Me da un poquito de miedo por el espacio, porque no tengo mucho. Pero bueno, quise intentarlo y bueno, ahí quedó perfecta, quedó muy bien y me encanta como se ve. Esta es otra comprita también que hicimos en este mes de junio. Yo creo que Nati se volvió loca con las plantitas esta vez. Mi hija me hace ojos. Mamá se vuelve loca con las plantitas. Y bueno, yo creo que esas
fue las compritas que hice en este mes. Bueno, aparte de las que le había mostrado anteriormente de los regalitos de cumpleaños. Estas son algunas otras que me regalaron, que me dio mi esposito, mis hijas. Y bueno, yo feliz, ¿verdad? Yo no le digo que no, yo nada más digo que sí. Y muy contenta con todos estos regalitos. El mueblecito, tengo el número de teléfono, aquí en Costa Rica los venden. Por cualquier cosita ahí me puede dejar los comentarios y con mucho gusto les puedo dar el número del muchacho. Ese mueble me costó 30,000 colones, que en dólares son como $48 más o menos. Por ahí anda, ¿verdad? Entonces ahí para los que quieran también saber sobre el precio del mueblecito, eso fue lo que me costó. Y bueno, muy contento que también se motiven a comprar más plantitas, a cuidarlas, a chinearlas, a tener estos jardines hermosos. Y espero que me dejen ahí en los comentarios si les gustó, si no tienen alguna de estas plantitas, si les gustaría comprarla. Ahí me lo pueden dejar. Y muchas gracias por acompañarme una vez más, gracias por el apoyo una vez más, por el cariño. Estoy muy feliz de estar una vez más por acá, enseñándole todas estas bellezas que la verdad que amamos las plantas. Bueno, no podemos dejar de comprar, de pasar alguna. Y bueno, espero que les haya gustado cada una de estas hermosas. Vamos a trasplantarlas en un próximo video. Gracias por acompañarme, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que reciba todas las notificaciones de los hermosos videos que hacemos con mucho, mucho amor para todos ustedes. Que Dios me los bendiga un montón y nos vemos en un próximo video. Chao.